Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto, a esta segunda parte de la primera jornada taurina que comenzamos el mes pasado, que tanto éxito tuvo de público y de asistencia la conferencia del mes de diciembre, en la que Macedo y Pedro Gallardo analizaron la temporada taurina en Extremadura y que tanta participación de público tuvo. Hoy presentamos esta segunda parte de la primera jornada taurina de Valencia del Ventoso y no voy a más que agradecer a vosotros vuestra asistencia, agradecerle al patronato de tauromaquia de la Diputación Provincial y a su gerente Fernando Macedo la colaboración y la ayuda para llevar adelante esta jornada. Agradecer a Emilio González Corroso su participación para esta sesión de hoy sobre la importancia de la música en la fiesta de los toros tuviera lugar y espero y deseo que todos vosotros paséis una noche agradable, como yo no dudo que lo vamos a hacer con la amena charla de hoy, con el acompañamiento de nuestra banda municipal de música, que lleva un montón de días preparando el repertorio que nos van a ofrecer, con el que nos van a regalar esta noche un regalo musical que nos van a hacer. Y a Emilio González, que también nos va a deleitar con sus interpretaciones, aparte de con su charla y con las explicaciones que nos van a dar sobre el tema. Nada más que eso. Muchas gracias a todos. Y os veo con Fernando Macedo, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Un día más aquí en Valencia del Ventoso. En esta segunda parte de la primera jornada taurina, y que tendrá una tercera. Ya les anuncio que estamos por cerrar la fecha, pero la tercera jornada, la tercera parte de esta primera jornada taurina, tendrá un colofón importante, será con la presencia del matador de toros Antonio Ferrera, que vendrá a Valencia del Ventoso para estar con ustedes y para contarles su vida, y además este año coincidiendo que Antonio Ferrera cumple 15 años de alternativa, con lo cual, pues qué mejor que ello, para que tenga. Con lo cual, ya le anunciará el incremento de la fecha, yo estoy tratando de cerrarla con él, pero la idea es que sea antes de que empiece la temporada también, la temporada también empieza en marzo, en Olivenza, con lo cual, con todas sus ideas, a lo largo del mes de febrero, será cuando esté aquí Antonio Ferrera con ustedes. El paso doble, como después explicará Emilio, es una música arraigada a España, pero con mucha significación dentro del mundo de los toros. Esta es la segunda charla que voy a compartir con Emilio González Corroso, que debo decir que es natural de Calzadilla de Coria, Cáceres, hijo adoptivo del Puente de Cantos. Fue coordinador de la actividad del Conservatorio Superior de Música de la Institución de Badajoz. Ejerció como profesor del Conservatorio de Badajoz, Mérida, Don Benito y la Escuela Municipal de Música de los Santos de Maimona, Llerena, Calamonte, Valguera y La Garrovilla. Es crítico musical del diario Hoy, ustedes lo podrán leer si compran el periódico, pues toda la semana, los martes, el comentario musical que hace Emilio. Premio Nacional de Investigación Folclórica, Premio Giral de Encina de la Casa de Extremadura de Sevilla, Premio Encina del Hogar Extremeño de Barberá del Vallés, de Cataluña, y autor de diferentes libros, entre ellos El Cancionero Popular de Extremadura, El Folclore Musical Extremeño, Canto Coral y el último publicado, que es el de Villancicos Extremeño, editado por la Comunidad. Aparte del currículum de Emilio, debo decirle que es una persona enamorada de la música, aficionada al toro, porque si no sería difícil que hiciera o se preparara una charla, como ha hecho, dedicada a los pasos dobles taurinos, y una persona que le pone mucho cariño a todo lo que hace. Es un enamorado de la música, como digo. En Badajoz le puedo decir que es un referente, es la persona que
presenta todos los actos que realiza el Ayuntamiento de Badajoz, la Nochevieja, los carnavales, los transportes de ellos. Es decir, para que ustedes puedan hacer su idea de que yo creo son personajes muy importantes dentro del mundo de la música. Y en el día de hoy, pues va a ser una conferencia muy ilustrativa. ¿Por qué? Va a contar con la excelente colaboración de la banda de música de Valencia Ventoso, dirigida por Francisco de Borja Massa, una banda que lleva años de andadura. Y sobre todo, una de las cosas que venía hablando con Emilio en el viaje para acá, era la importancia de que haya chavales jóvenes en esta banda de música. Le digo esto porque ustedes saben, yo soy el gerente de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, donde los chavales empiezan a ser toreros, y qué importante es que diferentes disciplinas de la vida haya gente joven que se interesa por ello. En este caso, los chavales por la música, aparte de las personas más veteranas, y en el caso de la Escuela de Tauromaquia, por los chavales también. Esto lo hace estar centrado en una disciplina artística y olvidarse de otras cuestiones que muchas veces, pues a muchos padres nos traen de cabeza. Digo, padre, pues de 25 hijas, aunque no tan mayores por lo que están aquí. Con lo cual, no voy a hablar más. Los protagonistas son Emilio González Barroso, el director de la banda, de sus componentes. Emilio va a hacer una reseña del origen del paso doble y los diferentes tipos de paso dobles. Va a interpretar con el acordeón unas pequeñas estrofas de musicales, y después ya, pues junto con la bata, tocará. Yo creo que además va a ser muy bonito, porque él me lo decía, no es fácil, a pesar de la trayectoria que él tiene, adaptarse a una banda, porque tocan en un tono diferente, ¿no? Pero yo creo que al final los que no han venido hoy se lo van a perder, porque la charla hoy va a ser bonita. Decirles que esta charla la hicimos hace escasas fechas en Carballuela, pero sin banda de música, ¿eh? Con lo cual hoy la vamos a hacer aquí, hemos hecho el estreno con la banda de música de Tremendoso, y nada más que agradecerle en nombre de Emilio y de los componentes de la banda, de su director y mío propio, porque hayan ustedes tenido la dignidad de acercarse. Muchísimas gracias y buenas noches. Thank you.
mucho las tumbas, las montañas de Mar, pero es un pasodoble torero porque está dedicado a un torero, a Carrascosa, que era un torero valenciano que ya muy antiguo. Y voy a, con este terminaré, ya daremos paso a la banda.